loco, ¿por qué te tiraste esa bomba en esa casa? Porque acabamos de iniciar lo que la gente tanto esperaba. ¿Cómo así? ¿Qué cosa? Que yo no entiendo. Ah, ¿no entiende? Empezamos la segunda temporada de Free Fire. ¿Cómo? ¿Y por qué tú no me habías dicho que era hoy? Porque tú estabas cagando y yo no iba a entrar para ahí con ese bajo. ¡Oh! ¡Mira qué bien! Y ya los suscriptores saben que comenzamos esta serie de Free Fire. ¿De Free Fire, Rabutín? ¡De Free Fire! ¡De Free Fire! ¿Cómo se diga esa vaina? ¿Tú me entendiste? Sí, ellos lo saben. De hecho, ellos tienen que estar viéndonos ahora mismo. Ellos lo que tienen que suscribirse al canal, activar la campanita, porque esta vaina se va a poner bueno. ¡Claro! Y más ahora que bajamos con arma nueva y bomba nueva. ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Tú dijiste bomba? Sí, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Yo espero que tú no me explotes una granada en la cara para no desarmarte la madre. No, tranquilo, Raputín, pero chequéate aquí para que vea mi nueva arma. Mira mi nueva arma. ¡Wow, MPJ! ¡Eso está increíble! ¡Wow, wow, wow, Raputín! ¡Quítame eso de la cara! ¡Quítame eso de la cara! ¿Tú eres loco, eh? ¡Es probando! ¡Esa vaina está bacana! ¿Y la mía? La tuya, mira, yo te la tengo aquí, mira aquí. Esta es la tuya. ¡Pero y esta vaina, loco! ¡Con esta vaina yo no puedo! ¡Wow! Raputín, ten más cuidado. Que esa arma es chiquita, pero peligrosa. ¡Sí! ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tengo? Tengo dos radios aquí, que eso es para comunicarnos. Para cuando tú te pierdas o yo me pierda, poder comunicarnos, porque ya no vamos a usar la telepatía de Goku, ¿no? ¡Aló! ¡MPJ! ¡MPJ! ¡Tú me escuchas! ¡MPJ! ¡Claro que te escucho! Pues ven acá, yo no estoy al lado tuyo, ¿eh? ¡MPJ! ¿Y qué más tú tienes ahí? ¿Qué más tengo? Tengo armas ahí, pero son para una gente que se va a unir con nosotros. Lo de la otra escuadra, de la temporada primera, se van a unir con nosotros porque llegó a este mundo una escuadra suprema, peligrosa a nivel Dios. ¡Nivel Dios! Para que lo sepa, papá, peligrosa a nivel Dios. Así que no perdamos el tiempo, vámonos, vamos a buscar a esa gente. Dime, ¿qué ves? Nada. ¿Y ahora qué ves? Nada. Ay, espera, que te haga al revés. Si eres penco, mira, ve, mira, ve. ¿Y ahora qué ves? Ahí vienen dos gente. Allá viene Rocoroco y Manchao. Dime, ¿qué hago? ¿Lo de grano? No. Espérate. Que ellos se van a unir a nuestra cuadra. Ellos son los que nos van a ayudar a reforzar para desplomar a otra escuadra que son peligrosas a nivel Dios. Acuérdate, déjalo que se acerquen. Están ahí mismo, están ahí mismo. Pues vamos para allá, vamos a alcanzarlo. Sí, siempre está loco. ¡Rocoloco! ¡Oye! ¡Manchao! ¡Ey! ¿Qué lo que? Bienvenido a nuestra escuadra. Gracias. Mira, Rocoloco, esta es tu nueva alma. Oye, tú ves, ahora sí estamos hablando. Ay, mi madre. Manchao, mira la tuya aquí. No, yo no quiero eso. Yo quiero una hacha para darle. Y suerte. Una hacha. Está bien, una hacha. Mira, yo te tengo esta. Ve, ahora sí estamos hablando. Bien, muchachones, tenemos que irnos para la guarida antes de que venga esa escuadra suprema, porque tenemos que practicar con las armas nuevas que tenemos. Ese cuadro es muy peligroso, ¿oyeron? ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡La escuadra suprema! Hey, antes de irte, te invito a que te suscribas al canal y que active la campanita para cada capítulo que estemos subiendo, tú seas el primero en verlo. De camino, te pedimos que lo comentes y que lo compartas con tus amigos para nosotros poderte mandar saludos en el próximo capítulo. Gracias por verlo. ¡Ay, mi madre! ¿Y ahora? ¡Ay, mira un ratón! ¡Ay, una rata! ¡Empillé y aprovecha ahora! ¡Tírale la bomba! Ha ha ha!
¡Ay! ¡Ay, este humo me tiene mareada! ¿Pero cómo, ¿cómo así? Que este humo me tiene mareado. Pero, se nos fue la cuadra. ¡Conchale! Tú estás hablando mucho. ¿Ustedes creen que lo perdimos? Bueno, si no lo perdimos ahora, no lo vamos a perder nunca. Yo creo que sí. Yo tranquilo, que si yo viene, yo le voy a decir, ¡fua! ¡El loco es! ¡Me chavo! Este tigre está como loco, ¿sí oíste? Miren, lo que hay que hacer es prepararnos bien. Practicar con esta arma aquí en esta zona, ¿verdad? Para cuando aparezca cualquiera de ese cuadra, nosotros cerrarle a tiro. ¡Oye! No, tranquilo, solamente queremos irnos a su cuadra. ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy Materia Gris. Yo soy Jo. Ah, bienvenidas sean, vengan para acá, vengan. Ven para acá. Revísalo, manchado. Caputín, revísalo. No tiene nada. Oigan, ¿qué es lo que es? Espérese, porque esto no es a lo loco. ¿Pero y qué es ahora? Casey, pero tú tienes superpoderes de olfato. ¿Por qué tú no lo usas para que detecte dónde están esa gente? Pero si ustedes no me dicen, ¿qué yo voy a hacer? Pero, ¿a ti qué hiciste eso? Bobolongo. Está bien, ahí voy. Ay, superpoder activado. Yo te lo dije que el tipo está medio raro, papá. Yo te lo dije. ¡Ay, Dios! ¿Y cómo le digo a los chicos que yo no soy 100% hombre? Yo no sé, esta misión, yo tengo que liberarme para esta misión. Yo no puedo hacer eso así. ¡A por ellos! ¡Hola, guapote! ¡Ay! Acá, están más cerca de lo esperado. Ya ustedes saben lo que tenemos que hacer. Cualquier cuadra que se aparezca, ¡pam, pam! ¡Lo desbaratamos! ¡Ey, chicos! ¡Ah! Espérense que yo vengo en son de paz y no le voy a hacer daño. ¡Ah, pero es que es con dango el tipo! ¿Pero qué bueno tanto? Yo no sé, papá, hasta yo quiero saber. ¡Míralo ahí! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces tú pintado de mujer? ¡Mira la cuadra! ¡Corran, corran! ¡Váyanse, váyanse! ¡Y ustedes deténganse! ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Que tú estás actuando medio raro! ¡Ay, Dios! Es que realmente yo soy un... Continuará. Hey, antes de empezar con los saludos, déjame decirte que si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal, que active la campanita y le des like a este video. Si quieres saludos para el próximo video, deja tu comentario ahí abajo. ¡Empecemos! ¡Ya! ¡Deténganse! ¡Vamos, vengan! ¡Tú ponte para ahí! ¡Muévelo! ¡Marchao! ¡Vamos a sentarnos! ¡Vengan! Yo creo que lo perdimos ya todito. ¿Y Materia Gris? ¡Hijo! ¿Dónde se quedaron? Yo creo que ellos se fueron por otro lado. Bueno, de ser así, que Dios los cuide y los proteja, porque si ese cuadra suprema los secuestra, mira, se jodieron. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que debemos de hacer ahora es que estamos solos y lo perdimos bien lejos.
practicar con las nuevas armas que tenemos para cuando nos encontremos con ellos. Bueno, yo soy tuy feo. ¿Y eso por qué? Ah, pero el arma mía se me cayó cuando nosotros veníamos para acá. Oye, esa vaina, ¿y tú no podrías tirarte un peo para que lo mare y así tú puedes lo recoger? Ya, hombre, no hay problema con eso. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Haremos algo nunca antes visto aquí en Free Fire. ¿Y qué será lo que va a tramar este loco ahora? Miren lo que haremos. Las armas nuevas y la vieja las vamos a botar. Ya no usaremos armas en Free Fire. ¡Que no! No. ¿Saben por qué? Porque desde ahora empezaremos a usar nuestro poder oculto que tenemos por dentro. ¡Poder oculto que tenemos por dentro! Así como lo oyes, Raputín. Nosotros nos vamos a parar ahora mismo y vamos a sacar ese poder oculto que tenemos. Vamos a pararnos, vamos a pararnos, vamos. Hay que sacar el poder oculto que tenemos nosotros. Ustedes tres se van a poner allí y yo probaré mi poder oculto con ustedes. A ver qué poder yo tengo. Vamos, pónganse allí, pónganse allí, pónganse allí. Ahí. Poder es viento. El viento, yo lo controlo. Roco Loco, ven. Demuestra cuál es tu poder, a ver. Raputín, ahora ven a probar el tuyo. Puedo dar puño y patada desde lejos. Manchao, ven a probar el tuyo, ven. ¡Qué malita es! Mi poder yo no lo voy a usar con ustedes. Cheque. Mi poder es el cuco. Interesante. Ya sabemos cuál es nuestro poder. Ahora vamos a abrir un portal. Vengan. Vengan, muchachones. Vamos a agarrarnos de la mano para abrir un portal. Ahora mismo. Vamos. Mírenlo ahí. Miren el portal negro. Por ahí es que tenemos que entrar para caer donde están ese cuadro ahora mismo. Cual sea, la vamos a destruir con nuestros poderes. Yo voy de primero. Ya se gustó. Yo tercero. El pillé siempre está inventando. Yo no me quiero quedar ahí. Continuará. Hey, antes de irte, te invito a que te suscribas al canal y que active la campanita para cada capítulo que estemos subiendo, tú seas el primero en verlo. De camino, te pedimos que lo comentes y que lo compartas con tus amigos para nosotros poderte mandar saludos en el próximo capítulo. Gracias por verlo. Oh, oh. ¿Y en qué mundo fue que caímos? Eso está como raro, ¿sí? Raro es poco, porque al tal meneo de uno yo siento que es diferente y la ropa nos las cambiaron, pero ¡ven acá! ¿Y qué pasa aquí, Nepe? Reconozco, me dijo a mí que venga por él. Bueno, ese no es el problema, da igual. El problema es este mundo que está como raro. Yo quisiera saber qué es, porque yo siento que no es Free Fire, ¿no? Yo sé a dónde caímos. ¿Dónde estamos, Raputín? Miren para arriba. ¡En Fortnite no! ¡Ahí dice Fortnite! ¡Estamos en Fortnite! ¡Ay, mi madre, Fortnite! ¿Y qué día entre esto? Raputín, es un juego igual que Free Fire. Aquí tú matas a la gente y hay alma también. Ajá. ¿Y dónde están? Bueno, Raputín, si tú no lo buscas, tú no lo vas a tener. Si tú no lo tienes, tú no lo vas a encontrar. Mira, Nepe, cállate la boca. ¡Ah! ¡Sí, Nepe!
Cállate la boca, que tú sabes que allí tú no lo llevamos bien. Y entonces, PJ, ¿cómo empezamos este mundo de Fortnite? Bueno, lo que debemos de hacer es cada uno aprender a bailar como bailan aquí en Fortnite. Ajá, ¿y cómo se baila aquí en Fortnite? Lo que debemos de hacer es ir al medio cada uno de nosotros y bailar a nuestra manera. Porque Fortnite será de nosotros, igual que lo fue Free Fire. Yo voy de primero. Dale. ¡Listo! Ya aprendimos a bailar como bailan en Fortnite. Somos los mejores, somos unos pros. Ahora lo que debemos de hacer es ir a vestirnos y a buscar armas para cualquier persona que se aparezca que quiera enfrentarlo. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Miren ese tipo! ¡Ay, mi madre! ¡Vámonos de aquí! ¡Ey! ¡Párense ahí! Continuará. ¡Ey, ey, ey! Antes de irte, te invito a que te suscribas al canal y que active la campanita para cada capítulo que estemos subiendo, tú seas el primero en verlo. De camino, te pedimos que lo comentes y que lo compartas con tus amigos para nosotros poderte mandar saludos en el próximo capítulo. ¡Gracias por verlo!